Señor, y protege a tu familia, y así como le has dado la gracia de la fe, concede la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron grandes lamentaciones por él. En cuanto a Saulo, devastaba la iglesia. Yendo de casa en casa, a la fuerza se apoderaba de hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y al irse dispersando los creyentes, iban predicando el evangelio. Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos cojos y lisiados quedaban curados. Así hubo gran alegría en esta ciudad. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Señor, todo el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaún: Yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os he dicho que a pesar de haber visto, no creéis. Todos los que el Padre me confía vendrán a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que los resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él,
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, siéntense, por favor, miren. Nuestro Señor sigue tratando de elevar las vistas y los corazones de aquellos que fueron a buscar a nuestro Señor en busca del pan material. ¿Se acuerdan? Que nuestro Señor les había dicho, ustedes vienen porque están saciados de pan. Entonces nuestro Señor ya en Cafarnaún viene explicándoles que no solamente de pan vive el hombre. Y que ellos confíen, porque si de una canastica, de un cesto así, donde había unos pocos panes y unos pocos peces, dio de comer a una multitud. En el fondo nuestro Señor les está diciendo, si yo hice eso y ustedes vieron ese milagro patente y evidente, y además sobraron pan y les gustó, porque si no, no hubiesen venido para aquí, porque no vienen en busca de las cosas que ustedes necesitan. ¿No ven que yo puedo solucionar sus angustias, puedo solucionar sus dolores, puedo dar motivo a la vida que ustedes, motivo que ustedes no encuentran en la vida? Porque nuestro Señor va a decir, en Israel son como ovejas que no tienen pastor, no hay nadie que les enseñe. Y si yo les di de comer el pan y los peces magníficos que ustedes saborearon, tengo mucho más para darles. ¿Por qué no creen? Y nuestro Señor les está hablando y ellos están poniendo objeciones y les dice una cosa muy bonita: quien viene a mí no pasará hambre, quien cree en mí no, nunca tendrá sed. Cuando Él les habla del pan de vida, sin duda ya está en la mente de nuestro Señor la Eucaristía, que es el sacramento culmine, magnífico, porque recibimos a Él en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay un sacramento más extraordinario que ese, pero ellos no iban a comprender eso, pero por lo menos comprenderían que Él les viene a saciar el hambre y la sed de sus problemas, le viene a dar luz para su vida, le viene a dar sentido a la vida. ¿Ven? Pero dice aquí, no pasará hambre, no pasará sed, ¿por qué? Porque infundirá en ellos la fe. Y nosotros teniendo la fe ilumina nuestra existencia y da sentido a todas las cosas que pasan en la vida. La alegría, el dolor, la pobreza, la alegría. Sabemos, la fe nos indica que eso, hay un designio divino en todas las cosas que nos suceden, buenas, a nuestros ojos malas, pero hay un designio divino y nuestro Señor nos va formando como un padre, una madre va formando a su hijo con privaciones, con cosas, con esto no puedes hacer, pero todo para la formación de él, la fe. Y por eso quien tiene fe, la fe es lo que más bien nos hace nunca pasar hambre y pasar sed, porque la fe nos ilumina nuestra existencia en cualquier momento. Y después dice una cosa muy bonita, ¿ven? A pesar de que habéis visto esos milagros, no creéis. Si ellos se mantenían. Y nuestro Señor tratando de ablandar esos corazones, de ampliar esa inteligencia para que comprendieran, y seguramente nuestro Señor les estaba dando gracias para que ellos comprendiesen. Bueno, entonces ven, y después dice una cosa muy bonita: el que venga a mí no lo rechazaré. Ay, Padre, siento a Dios tan lejos de mí, mentira. Que lo sientas, no creas en eso, vive de la fe. Porque quien busca a nuestro Señor y va en busca de nuestro Señor, ay, Padre, tengo poca fe, pídela. Tengo poca esperanza, pídela. Porque si tú vas, Él nunca te va a rechazar. Rechazar aquí es va a atender el pedido que tú haces. ¿Ves? Y al que venga a mí no lo rechazaré. ¿Ven? Y la voluntad de Él, del Padre que me envió, es que, miren qué cosa bonita, es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio. No quiero que se pierda ninguno. Por eso es que nuestro Señor va detrás de uno, la oveja descarriada. La cuestión es que la oveja escuche la voz del pastor. Esa es la cosa. Entonces ese es ese discurso de nuestro Señor. Después es una seguidilla. Es el sermón a la montaña, la multiplicación de los panes, y nuestro Señor no para. Y la gente va detrás de Él, pero sin querer aceptar enteramente eso. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor que aceptar si nosotros. Y aceptamos, si no, no estaríamos aquí. Pero para que esa fe que Él nos infundió en el bautismo crezca. Y miren, el 13 de mayo, el próximo lunes, 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué es lo que viene Nuestra Señora a decir? Viene a ofrecer esto.
que el mundo va detrás de lo material, yo le vengo y se van hundiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ustedes no trascienden de lo material. Lo que yo les venga a traer a ustedes es la fe, y la fe es la solución de todos sus problemas. Porque ustedes buscan la felicidad, la paz, la tranquilidad donde no está. El mundo está como estos hombres que salieron en busca de nuestro Señor, en busca de pan. Y nuestro Señor dice, yo les vengo, la solución para ustedes no es el pan que ustedes buscan, es el pan que yo les ofrezco, que es la fe. Y si les va mal, no se quejen, porque el pan de la fe lo tienen al alcance, cójanlo, porque no quiero que se pierda ninguno de ustedes. Eso es muy bonito. Y aprovecho una cuña aquí para el 13 de ¿qué? De mayo. Es el 13 de mayo, miren, vamos a celebrar con gran solemnidad, con gran amor, con gran piedad a Nuestra Señora de Fátima. Y aquí en Bogotá vamos a estar en la catedral, en el Parque de Bolívar, en la Iglesia Catedral, primada el día lunes 13 de mayo. Va a ser el rosario a las 11 de la mañana y la Santa Misa a las 12 del mediodía, y en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá, todo el día. Sí, Esperanza, si quiere madrugar, mire, hay misa de 8, de 10, de 12 y de 4. Pero yo estoy seguro que va a haber de 8, de 10, de 12, de 2, de 4 y de 6, porque eso no para. Bueno, pero entonces ahí los esperamos y pidamos a nuestro Señor que el mundo abra su corazón a ese pan de la fe y de la conversión que viene a traer nuestro Señor por las manos de la Santísima Virgen María. Y para no alargar los hechos de los apóstoles, los dejamos para después. Pero después de la muerte de San Esteban, se van todos por miedo a que los maten, pero se van a predicar, no se van a esconder. ¿Por qué? Porque estaban llenos de fe. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor esas gracias para todos nosotros y para el mundo. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y por las intenciones de todos los que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.